Siempre lo hemos hecho allá en la capilla de Chacawin, compartiendo la Santa Misa, después el almuerzo, sino que lo vamos a hacer de esta manera, sabiendo que es lo que nos pide el Señor en estos momentos, pero con mucha gratitud al Señor por todo el bien que se está haciendo a través de todos los medios digitales y los medios también tradicionales de nuestra Buena Nueva. Saludamos a Yanna, saludamos a las corresponsales varones, a toda la comunidad que se une en gratitud y en oración con nosotros en esta Santa Eucaristía. Vamos a celebrar la misa de este sábado, domingo, el Corpus Christi, ¿no?, que corresponde en estos días, para darle gracias al Señor entonces por esta buena nueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermana, disponemos nuestro corazón. Con humildad pedimos perdón de nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh, misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos y rezamos el himno del Gloria. Thank you.
Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra del Señor. La primera lectura está tomada hoy del libro de los Reyes. Elías partió del monte Horeb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Es palabra de Dios. Al salmo respondemos: tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor, que me aconseja hasta la noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, gracias a esta querida comunidad de San Camilo que nos acoge en su casa para poder celebrar esta Santa Misa, con la cual queremos estar unidos a todos los y las corresponsales de nuestra querida
periódico Buena Nueva, estamos celebrando un nuevo aniversario. Y como sabemos, por fuerza mayor, no lo podemos hacer de juntarnos, de reunirnos como quisiéramos y anhelamos, pero estamos muy unidos en la oración, en la fe y a través de estos medios digitales maravillosos que el Señor nos regala en estos tiempos. Esta palabra entonces es para esta fiesta hermosa del Corpus Christi que corresponde para este sábado de la tarde y domingo, ¿no? La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En realidad es toda la riqueza de la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, ¿no? La Eucaristía, allí está todo. Porque está Dios, está el Señor, está Cristo, en la presencia viva, real, auténtica, que no nos defrauda, del Señor que nos prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y esto lo hace de muchas maneras: no se queda en la palabra de Dios, se queda en la historia, en la providencia que guía la historia, se queda en la vida de cada uno de nosotros, pero hay una presencia que llama a la teología eminente, superior, que es esta presencia eucarística, Cristo que se hace presente como pan y como vino. De alguna manera continúa ese misterio de la encarnación de Jesús, ¿no? El Señor, el Hijo de Dios, viene a este mundo no rodeado de gloria, no rodeado de esplendores, de lujos humanos, de espectáculos humanos, sino que viene en la pobreza de Belén, ¿no? Viene en la sencillez de Belén. Y así también su vida fue una vida escondida, una vida oculta, una vida sencillísima, en que, salvo los milagros que hacía, la gente lo aclamaba, pero fuera de eso no había grandes cosas espectaculares. Y así fue, el Señor se fue acercando hasta su pasión, hasta celebrar la cena, que también fue la cena pascual, y que agregó esta novedad, ¿no? Esto nuevo que el Señor nos quiso dejar, su Eucaristía, el pan consagrado, el vino derramado, dice Jesús, por nuestros pecados. Y así nos agrega en la última cena: hagan esto en memoria mía. Y los que comemos porque Dios nos invita a su cena, espiritualmente o materialmente, tenemos la dicha de permanecer en él, ¿no? Es lo que nos decía el Evangelio de San Juan hoy día en su capítulo 6, el que come permanece en mí y yo lo resucitaré en el último día. Por eso la Eucaristía es el termómetro de la vida de la fe nuestra, ¿no? Si a veces nunca tenemos demasiado tiempo para la Eucaristía, pudiendo ir, a veces no podemos, ¿no? Pero si podemos ir a la Eucaristía y no vamos solo por comodidad, por flojera, por dejación, bueno, podemos decir: nuestra fe está débil. Y nos privamos de algo extraordinario, de poder entrar en comunión auténtica, profunda, con Jesús, el Señor resucitado. Más todavía porque Él lo ha pedido. Él dice: hagan esto, celebremos la Eucaristía, vivamos la Eucaristía. Y esa Eucaristía que no termina solamente en ese encuentro personal, casi privado, sino que la Eucaristía siempre es pública, en el sentido también de que al alimentarnos del Señor, Él hace que y nos pide que seamos constructores del mundo, que vayamos a construir el mundo. ¿Y cómo lo construimos? Con el amor de Dios. Eso es lo que nosotros los cristianos aportamos al mundo. Aportamos la fe, el amor, la esperanza, la confianza en el Señor, nuestro deseo de ir trabajando y construyendo y transformando nuestro mundo. Esto lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo, que actúa en la Eucaristía para que ese pan sea el cuerpo de Cristo, ese cáliz sea la sangre redentora del Señor. Solo podemos decir qué dichosos somos nosotros cuando podemos participar de la Eucaristía, ¿no? Es el pan bajado del cielo, es lo que nos une a Dios de una manera única y superior. Finalmente celebramos la misa para que el Señor siga bendiciendo nuestra buena nueva. Seguimos trabajando con los corresponsales. Hoy día tenemos este desafío de estar separados físicamente, pero significa que nuestra Buena Nueva Digital cobra más importancia. Y allí podemos tener una presencia, todos los corresponsales,
mucho más activa, es mucho más simple de alguna manera. Antes teníamos que hacer llegar nuestros informes, nuestros reportes de las parroquias, a veces lejanas, tenía que ser en un papel escrito, ¿no es cierto? No podía ser de cualquier manera. Hoy día, en un instante, podemos tener ese informe, ¿no? Ese reportaje, esa noticia que queremos compartir. Que Dios cuide de nuestra Buena Nueva, de Yasna, de los corresponsales, de todos los colaboradores, de Eduardo, de todas las personas que hacen posible este periódico, que también tenemos la satisfacción de ser uno de los más antiguos de nuestra iglesia chilena, ¿no? Y por eso siempre damos gracias al Señor por la Buena Nueva y por cada uno de ustedes. Pidamos al Señor en nuestra Eucaristía entonces que sigamos manteniendo viva la llama de esa intuición que tuvo don Carlos Camus al fundar la Buena Nueva, que sea un instrumento de comunión, que sea un instrumento de participación, que sea también un instrumento misionero, que nos lleve esa buena noticia de Jesús a los corazones, a los rincones de la diócesis, para compartir, para estar unidos, para alegrarnos de la alegría de los hermanos y así ir construyendo ese reino de Dios que el Señor nos dejó como tarea para cumplir en este mundo. Vamos a proclamar entonces nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hacemos oración. Pedimos por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa, por todos sus colaboradores, por todo el pueblo de Dios que vive la fe de la Iglesia en cada Eucaristía, para que no falten los ministros, los servidores del altar en todos los rincones del mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Podemos presentar nuestras intenciones más personales, rogar para que Dios nos cuide mucho de toda enfermedad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Rogamos por el eterno descanso de la mamá de nuestra colaboradora. Elisa. ¿Sí? ¿La mamá se llamaba? Elisa. Su eterno descanso. Su hijo también fallecido hace ya un año. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Podemos presentar alguna intención especial? Por Luisa, para que María, nuestra madre, la acompañe a todos sus hermanos de esa paz, esa tranquilidad, y para que su mamá desde el cielo la acompañe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los enfermos, especialmente por aquellos que en estos momentos necesitan también encontrarse con el Señor para poder superar sus crisis de dolor, de sufrimiento, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Damos gracias también por la lluvia que el Señor nos ha enviado, para que no haga daño en las familias, en las casas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas nuestras diócesis y seminarios, para que todas las personas que se empeñan por
Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los colaboradores de Buena Nueva, para que verdaderamente sigan reinando y sigan caminando por el bien de toda nuestra diócesis y de toda nuestra comunidad, y que su noticia llegue hasta el más rincón del mundo, oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro pastor Monseñor Tomislav, por nuestros sacerdotes, para que ayudados por tu gracia acompañen al pueblo de Dios y sean cercanos a cada persona. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En estos tiempos tan difíciles de pandemia, te pedimos, Señor, por las familias, confórtalas, ayúdalas para que vivan momentos de encuentro, de paz, de fortaleza, especialmente aquellas que están sin trabajo y han perdido algún ser querido. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, ayúdanos a abrir nuestra mente y corazón para poder seguir evangelizando, seguir anunciando la buena noticia de Jesucristo, que podamos vivir nuestra fe y ayudar a nuestros hermanos a fortalecernos con tu palabra que nos ilumina y da vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por quienes han tenido a lo largo de estos años el encargo de la edición del periódico, por el Padre Silvio, por el Padre Beto, por Isabel y por Yasna. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos y desvalidos que están sufriendo con esta pandemia, para que el Señor les dé la fortaleza y sabiduría de enfrentarla con toda la fe que Él nos da. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos a hacer nuestras peticiones en el 43 aniversario del periódico Buena Nueva por los corresponsales, por sus familias, para que el Señor las proteja y lo acompañe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los editores, por quienes trabajan en la redacción del periódico, por la Yasnita, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todos los corresponsales que han partido al encuentro del Señor, para que le dé consuelo a su familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, acoge la súplica de tus hijos, que te presentamos con fe, por la intercesión de María y los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Marisol Moya, soy de San Dionisio, la comuna de Colbún, y he venido a presentar nuestras ofrendas, las cuales consisten en papas, zapallo y poroto. Estos son cultivadas en nuestras tierras y van a ser presentadas ante el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mis pasos es tu palabra, luz en mi camino. Te presentamos esta Biblia que nos nutre con tu palabra y nos sostiene especialmente en este tiempo de confinamiento. Hola, mi nombre es Andrea Valenzuela. Soy corresponsal de la parroquia San Miguel Arcángel de Colbún. Y nuestra ofrenda en el día de hoy son frutas. Frutas de nuestros campos chilenos que llegan a nuestra mesa gracias a muchos esfuerzos de tantas y tantos campesinos de nuestra patria. Queridos hermanos, somos Liliana y Pedro de la comunidad del Sagrario de Linares. Queremos ofrecer los frutos del trabajo de muchos como ofrenda a nuestro Padre Dios, que nos regala su amor y nos brinda salud y paz. La comunidad de Apóstol San Pablo de Mata de Boldo va a hacer su entrega de la ofrenda hacia el altar en la celebración de los 43 años de la Buena Nueva
ya que por esta pandemia no pudimos estar todos unidos, pero desde la casa hacemos nuestra ofrenda hacia el altar. Así como nuestra corresponsal Flor Vega, yo también quiero enviarles un cariñoso saludo a todos los corresponsales de la diócesis de La Buena Nueva. Esperemos y confiemos en Dios, nunca perdamos la esperanza que pronto saldremos de esta pandemia y estaremos todos unidos nuevamente. Cariños desde la Capilla Apóstol San Pablo de Mata de Boldo, Parroquia Santo Toribio de Curanipe. Mi nombre es Ángela Ferrada, corresponsal de la Capilla Santa Cruz de Semillero, perteneciente a la Parroquia San Miguel Arcángel de Golbón. Este día traigo a tu altar, Señor, esta planta que simboliza la vida y la esperanza en estos tiempos de pandemia, para que tú, Señor, renueve nuestra fe y nos ilumine siempre. Un saludo afectuoso desde la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del sector La Vega, perteneciente a la parroquia San Alfonso de Cauqueles. Queremos mandarle un saludo fraterno desde la distancia a todo el equipo de corresponsales del periódico Buena Nueva, que cumple 43 años entregando testimonio vivo de cada comunidad cristiana. Nuestra ofrenda es la artesanía y trabajo campesino, que representa el sacrificio que cada familia impone para llegar con el pan a la mesa. Tenemos uva y vino, que es típico de nuestra ciudad de Cauqueles. Se la presentamos al Señor para que la bendiga, fortalezca el trabajo campesino. Soy Adelina Barros, de la Capilla Jesús Obrero, de Rincón de Patagua, de Colbún, y coloco ante el altar esta ofrenda de mi comunidad, que son tallarines. Y dar gracias a Dios por lo que tenemos y que es mejor dar que recibir. Desde el decanato de Parral, nuestro festorio, todo lo más típico de nuestra tierra parralina, un decanato que ha amado siempre La Buena Nueva, que ha tenido grandes corresponsales, grandes hombres de iglesia, también sacerdotes, religiosos, y que han sido parte importante de nuestra Buena Nueva en este año, y que todos quisiéramos estar juntos, abrazarnos, celebrar el ofertorio del decanato Parral. Desde la parroquia San Lorenzo de Longaví, queremos ofrecer al Señor en este aniversario número 43, que es diferente a todo el resto de los encuentros que hemos tenido anualmente, frutos de nuestra tierra, de los huertos que generalmente elaboran nuestros corresponsales. Le pedimos al Señor también de que siga bendiciendo nuestras tierras y así nos dé fuerza para seguir trabajando en esta misión. Roguemos a la Virgen con esta ofrenda virtual para que nos acompañe en este nuevo aniversario número 43 del diario Buena Nueva. Buenos días, hermanos y hermanas corresponsales del periódico de Diocesano Buena Nueva. Ayer teníamos que juntarnos en Chacagüín, como cada año, para celebrar un nuevo aniversario número 43, nuestra prestigiosa revista diario Buena Nueva de la Diócesis de Linares, creada por Monseñor Carlos Carmo, con la colaboración de Basilio Jarre, y después con muchos varones y damas que colaboraron enviando noticias de su propio lugar. Les presento el logo, ¿verdad? La Buena Nueva es una amiga de acá del sector. Luego tenemos algunas fotografías también de gente que ha estado presente, don Carlos, la Yarna y algunas hermanas corresponsales de acá, que se nos ofrenda el año pasado. Y por acá terminamos, ¿qué nos queda esto? Con esta portada, ¿verdad? También como signo de celebración. Lo hicimos virtualmente, porque nos pudimos juntar y saludamos, como decía, a todos los que todavía siguen trabajando. Hemos rezado por aquellos hermanos que partieron a la casa del Padre, por su labor, fueron catequistas, fueron misioneros y también corresponsales. Que Dios bendiga a la red de corresponsales que está viviendo y cambiando, ¿verdad? Esperamos, ojalá, por muchos años más. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo.
pan y vino al altar. Que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad traigo junto al pan y este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Pido que me aceptes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y los coros del cielo, cantamos sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate bien de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por todos los que colaboran en nuestra revista Buena Nueva y en su versión digital, por todos aquellos que la reciben. Oramos por la Iglesia que hoy se renueva al celebrar esta hermosísima fiesta del Corpus Christi. Juntos preparamos la comunión diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Para todos los que participan de esta Eucaristía, la paz de Jesús transforme nuestras vidas profundamente. Aclamamos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que el mundo quita
el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te anidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Yo vengo lleno de alegría al recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. De tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y cada uno de los corresponsales de nuestra querida Buena Nueva de Linares. Amén. Demos gracias a Dios. Saludamos a la Madre de Dios, a quien encomendamos que cuide de esta obra tan hermosa. Yeah.